En el Centro Comercial Puerto Real, ubicado en el sector céntrico de la ciudad, los propietarios e inquilinos se quejan porque viven inundados. En este edificio estamos padeciendo desde el mes de julio, a raíz de todos esos aguaceros, un taponamiento y de aguas lluvias y aguas negras, derivado de un contrato que hizo la Administración Municipal, el número 827, para reparar los senderos peatonales. Pero resulta que ahora quedamos fue peor. El contratista tapó todos los manjoles de aguas lluvias y de aguas negras. Aseguran que los trabajos en un sendero peatonal en el entorno ha taponado manjoles y alcantarillas. Así nos lleva, nosotros estamos inundados de todos modos y estamos perjudicados 40 locales, 40 propietarios. Gravísimo, porque el perjuicio es tan grave que es económico, se han afectado sus mercancías, se han afectado sus muebles y enseres a raíz de las inundaciones que se ocurren cuando llueve y cuando no llueve también. Sostienen además que sus reclamos no son escuchados. Están los majoles totalmente tapados y no hay por dónde drenar, no hay por dónde salir, y eso nos ha incrementado la problemática aquí. Entonces los que están en el primer piso se inundan estilo como si vivieran en la ribera del río Magdalena, y los que estamos en segundo, tercer piso, como no hay fluido eléctrico, y antes no ha habido una tragedia aquí porque se energiza eso y cualquiera puede quedar pegado, y ninguna autoridad se ha personado de eso. Siempre se lavan las manos, que eso no es con nosotros. Nosotros hemos hecho todas las medidas que nos competen como por la parte de nosotros, pero no hemos contado con ningún apoyo de Aguas de Barranca o de las demás entidades del Estado a nivel municipal. Esperan los afectados que la empresa Aguas de Barranca Bermeja tome cartas en el asunto cuanto antes.